Todo lo que hacéis para seguir manteniendo viva la cultura y que podamos hablar en un futuro de muchas gracias. Queridos amigos, felicidades por tan bellas obras. Les mando un fuerte abrazo, su amigo Alejandro Carballo, y espero conocerlos en persona algún día y hacer una fiesta en grande. Les mando un fuerte abrazo. Saludos. Gracias, Rebeca. Hola. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Alacón Chenique, un escritor cubano afincado aquí en Madrid, y estoy aquí en la producción de Claudio, también Claudio, Claudio. Me ha encantado un tema variado. Mucho color, que me recuerda al Caribe, a mi tierra, al trópico, y hay mucha materia, una pintura matérica, y da ganas de visitarla. Os animo a que vengan por aquí por la galería y compartan con nosotros este espacio. Gracias. Buenas tardes, saludos para todos los artistas y gracias a Claudio Fiorentini por la convocatoria siempre y por poner el arte en el sitio máximo, como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias, gracias. Hola, mi nombre es Saray. Quería dar las gracias desde aquí por regalarnos este momento, por acercar este pedacito de cada uno de vosotros, acercárnoslo aquí, animaros a que sigáis haciendo lo que estáis haciendo porque conseguís abrir la mente y la creatividad de muchas personas. Hacéis volar con el pensamiento. Entonces, muchas gracias. Flores. Soy editor y galerista, y nuevo galerista, y aquí amigo de mis amigos, sean de donde sean. La exposición ha venido invitado y la verdad es que es mucho color, eso sí, es mucho color, y voy a empezar, como ya no he empezado a verlo bien, voy a empezar un poco mejor en todo lo que tenéis que hacer, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Desde Cataluña vivo y a todo color, acompañado de Claudio Fiorentini, su gran director, organizador, talentoso hombre que se dedica a juntar talento por todos los del mundo, como en esta exposición. Donde tenemos una gran colaboración de artistas, no digo los nombres para que no se me olvide ninguno, pero felicito a todos y cada uno, antes que nada, por el esfuerzo, por el tiempo y la dedicatoria que le dedica al arte. Para que pase lo que tenga que pasar, para que le guste a quien le tenga que gustar. Cataluña es un centro de arte, un centro de talento, para concatenar ideas, de todo tipo de ideas, de todo tipo de talentos, musicales, plásticos, poetas, artistas, y abogados. Y abogados, como yo. Entonces, vengan siempre a Cataluña. Andrés Medina, 25, se convertirá algún día en el centro del arte. Gracias. Espera, espera, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está el teléfono?
Acá, acá, mira, mira. Ahí. ¿Ahí? Ya. A ver. A ver. Improvisó. Toma uno sin mirar un documento. 20 de abril. Extraordinario, bravo, bravo.